Nuestro perro se llama Peter y a veces me gusta llamarlo Pete. Pete es mi mejor amigo. Antes de conocerlo, creía que yo lo sacaba a pasear a él, pero Pete también me saca a pasear a mí. Me ha enseñado que las cosas pueden ser al revés o muy diferentes a lo que pensaba. Siempre estamos juntos. Me ha acompañado en los mejores momentos. Y en los más difíciles. Pero un día llegué a casa y todo cambió. Mamá me explicó que Pete estaba enfermo y necesitaba tratamiento. Aquella noche fue la peor de mi vida, porque no sabía lo que iba a ocurrir a partir de entonces. Estaba triste y no sabía qué decirle a Pete. ¿Acaso hay palabras bonitas para esos casos? Una enfermedad prolongada y su tratamiento suelen ser temas complicados de explicar. Descubre el álbum ilustrado de Camino García para trabajar con los niños las emociones más difíciles. Porque acompañar es cuidar.